Tal y como nos prometió a petición nuestra, tenemos al doctor Guido Gómez Mazara, que en su última participación conversamos sobre la posibilidad de que le preparáramos 30 temas o preguntas para desarrollarla. Estamos comenzando un poco temprano con Andrés y con Carlos para conversar con Guido, que esta vez no podemos pedirle a Guido que nos trate los temas como analista, porque él tiene una tendencia a analizar los temas y hacer aportes desde el punto de vista imparcial, pero no es posible por lo siguiente. Primero, todo el mundo dice que el año electoral es el 2020, pero en el 2020 tenemos que es en febrero, y si usted ve las experiencias de hoy, año nuevo, Reyes, 21 de enero, día de Duarte, y se acabó enero. Si aplica eso al 24, se va a dar cuenta que el 23, es decir, en este año, es el año electoral. Y un año electoral apretado y sin tiempo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ningún partido político tiene una parrilla para una fórmula, para una boleta electoral que pueda decir que son serían candidatos ganadores, y mucho menos, y yo creo que como estamos frente a dos partidos que se acaban de dividir, o recientemente, PRD en PRM y PLD en Fuerza del Pueblo. Por tanto, ninguno de los cuatro podría llenar los miles de candidatos que tienen que preparar para el año que viene y que hoy no lo tienen todavía señalado. Ni señalado, ni las primarias, ni siquiera ellos lo saben. Pero eso va a producir inconformidad en que hay personas que esperan, que han trabajado y que a lo mejor, por otras razones, son señalados y dejan fuera gente que seguro se va a ir con otras organizaciones. Nosotros vamos a tratar todos estos temas y muchos más con Guido. Naturalmente, le rogamos a Guido que sin que se perjudique la esencia de lo que nos dice, que nos haga un esfuerzo para resumir un poco la respuesta y poder llenar en algo. Yo sé que los 30 o 35 puntos que tenemos no lo vamos a poder llenar, porque hay cosas que con monosílabos no se resuelven. Guido, gracias por estar aquí. Gracias, un placer. Hay una pregunta de orden. Duarte, para Guido Gómez. Bien, gracias por la invitación. Uh-huh. Y sobre todo por esas buenas coincidencias, porque es el día del natalicio, el más importante referente y símbolo de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte. Para nosotros, no solo desde el punto de vista histórico, sino como referencia, es la expresión más pura del esfuerzo de preservar la identidad nacional. Qué bueno que los dominicanos encontramos en Duarte una de las múltiples maneras de sentirnos orgullosos como dominicanos. Bien. Guido, ¿coincides con que 23 es el año realmente preelectoral y que ahora es, en este año, hay que llenar las boletas electorales y el hecho de que se ha iniciado una campaña prematura es producto de la necesidad? Sí, el 2023 es el año de las definiciones, no solo por mandato de la ley, sino porque los partidos ya habrán de entrar en esa ruta definitoria. Bien. Guido, no queremos emboscadas, ni debates, porque primero contigo es difícil.
No, contigo es difícil. Si tú no puedes narigonear a Guido, él dice lo que él quiere. Pero nosotros quisiéramos ver, porque tenemos que discutir las reglas de juego, ¿cómo debemos de ver a Guido? ¿Vemos a Guido como la oposición dentro del PRM? ¿Vemos a Guido como una persona que fue al PRD y llevó a cabo una función que no fue improvisada y que hoy el hecho de que al dividirse el PRD y convertirse en PRM mayoritariamente, que no fue así con la Fuerza del Pueblo, Leonel se llevó un pedacito, el PRM se llamó un pedazote, se debe al trabajo que tú hiciste? ¿Y cómo te debemos de ver los medios y los votantes en este momento? Mira, como un precandidato, mira, como una persona de la oposición, como una persona que se merece algún reconocimiento por el trabajo hecho. ¿Cómo debemos ver a Guido Gómez? Bueno, con mucho gusto. Lo primero, nosotros entendemos que representamos hacia lo interno del PRM una visión que desde el punto de vista de lo institucional pretende darle mayor sentido de consistencia al partido que formamos para negar las malas prácticas del PRD. Eso es lo institucional. Yo sigo defendiendo hoy en el PRM los mismos valores que todos defendíamos cuando decidimos irnos del partido. Hacia lo interno de una aspiración. Yo estoy caminando el país convencido de que nosotros podemos hacer una propuesta política que conecte no solo la base histórica del partido, sino la construcción de un proyecto de carácter progresista que motivó las larguísimas jornadas del doctor José Francisco Peña Gómez. Y en esa dirección, en el marco de recrear la democracia dentro del partido, sobre aspectos esenciales de la vida política, nosotros tenemos una diferencia con la gestión de gobierno. Diferenciarse no es obstruir el funcionamiento de la gestión gubernamental. En cualquier país del mundo donde existen partidos políticos de verdad, existen corrientes de pensamiento. O sea, tú te vas al Partido Demócrata y tú ves las visiones que existen. Perdóname, entendemos perfectamente que dentro de los partidos y de los comunistas que son famosos con su... Pero hay algo que dijiste que yo quiero sacarlo de ahí. La esencia del PRD. Primero, el PRD tuvo dos grandes partos. El parto de Bosch, que fue, parió y tiene hijo, nieto, bisnieto. Y el parto de Peña. Es decir, la esencia de lo que propugnaba Peña Gómez, que veo su fotografía, ¿la mantiene el PRM o el PRD? No. Yo pienso que ambas organizaciones experimentaron un proceso de involución ideológica. Y desafortunadamente, a veces uno hace los paralelismos, pero tiempo y espacio diferente. Eso no implica perder la esencia. Cuando tú analizas el espectro del PRD y las razones que motivaron nuestra ruptura, era una negación de lo que Peña y un grupo de líderes construyeron. La actual coyuntura produjo un partido que se benefició del hastío de la sociedad respecto del PLD. Pero todavía hoy el PRM es un partido en construcción. Alcanzamos el éxito 5 años después de fundado. Sin embargo, hay aspectos esenciales del partido que se expresan en la gestión de gobierno que tenemos que definir. Si yo me pongo los lentes de la militancia, digo, ¿cómo es posible que a esta altura el PRM como organización política, su escuela de formación política no exista? Esta es una crítica institucional que tenemos que avanzar. Pero en ese mismo orden, desde la gestión de gobierno, y ahí yo insisto, ¿cómo es posible que los aspectos esenciales que motivaron nuestra crítica a la pasada administración se reproduzcan hoy en día? En el 82 teníamos a Jorge Blanco. Esa fue la época en que tú comenzaste a militar realmente. Era un niñito, un niño. De los 4 gobiernos del PRD, Jorge Blanco, Guzmán, Hipólito y ahora Luis, ¿cuál es el que guarda la mayor esencia de lo que Peña propugnó? Antonio Guzmán.
Antonio Guzmán. Aún con las grandes diferencias que sí, tuvo. Yo te voy a decir por qué. Cuando tú vas a la coyuntura y al momentum en que Antonio Guzmán llega a la presidencia de la República, el pliego de aspiraciones fundamentales de ese partido que enfrentó por 12 años a Balaguer se concretizaron. No persecución política, retorno de los presos. Esas eran las grandes aspiraciones que había. Sacar las prácticas políticas de los militares y sobre todas las cosas... Sustituir a Balaguer. Generar un ambiente democrático de pluralidad. Esas eran las aspiraciones de ese momento en el país. En la actual coyuntura, yo te decía, antes de tú plantearme lo que me dijiste, que nosotros tenemos algún tipo de dificultad porque la sociedad de hoy en día es mucho más madura de la hace 30 o 40 años y nos pasa balance. ¿Cuál fue la principal crítica desde el punto de vista de la visión económica que le hicimos a la pasada administración? El tema del endeudamiento. Ustedes tres recuerdan lo crítico que fuimos de la política de endeudamiento. Bueno, cuando la sociedad ve que desde el diseño de política macroeconómica nosotros insistimos en esa práctica, la gente dice, oye, nos dijeron una cosa y están haciendo otra. Cuando la gente de la franja progresista que nos apoyó observó que en el programa de gobierno, hablamos de las tres causales, ustedes tres lo recuerdan, y en el gobierno no usamos la mayoría para impulsar eso, la sociedad dominicana tiene razón porque generar algún tipo de cuestionamiento a la gestión de gobierno. Porque no es verdad que en el siglo XXI es posible decir una cosa y hacer otra en el gobierno, porque eso genera consecuencias electorales. Y en esa dirección, nuestros planteamientos en materia económica, partidaria, institucional, tienen una diferencia respecto del criterio del compañero Luis Abinader. No estamos diciendo que tenemos el monopolio de la razón, es que vemos diferente a la concepción bien que tiene el gobierno. Te agradecemos que nos está llevando bien la cosa y nos va a dar tiempo. Terrero y Carlos tienen algo, pero dijiste algo cuando dijiste Antonio Guzmán. Recuerda que Balaguer y Leonel Fernández fueron abogados, sí, y conocían de leyes, uh-huh, y de administración pública. Sin embargo, Hipólito Mejía y Antonio Guzmán no lo fueron. Rafa Cáceres y Guido Gómez desempeñaron la consultoría jurídica los 4 años de esos dos gobiernos. ¿Por qué señalas a Antonio Guzmán si tu gobierno, del que tú tuviste no cercano, compartiendo con Hipólito, no ves que fue Hipólito Mejía? No, porque tú me preguntaste sobre el cuál de los gobiernos estaba más cerca de la esencia de Peña. Ah, ya. Y yo puse un contexto histórico donde el pliego de aspiraciones de la ciudadanía fueron respondidas, sí, por esa gestión de gobierno. Eso no implica que yo reconozca, por ejemplo, que en la gestión en que yo participé, presidida por el compañero Hipólito Mejía, el partido como institución se sentía mucho más representado en la gestión que en la actual coyuntura. Pero tú me preguntaste eso y en función te respondí. ¿Por qué Hipólito te nombró consultor jurídico? Mira, yo siento, honestamente, yo nunca estuve en el line-up de ser consultor jurídico. ¿Nunca estuviste? En el line-up, para hablar en un término de pelota. La verdad es que la intención mía era Washington. Pero un acontecimiento... ¿Cuántos años hace que Hipólito tomó posesión? 21, 22. ¿Tú tenías 25 años? 30. 30. Sí. Déjame darte este dato. Hubo un acontecimiento aislado de la política que yo pienso que caracterizó eso. El mejor testigo de esa conversación es Soto Jiménez. ¿Quién? Soto Jiménez. Ah. Y él lo relata en su último libro, El Doctor. Mira por qué, y lo voy a decir. No sé si lo dice en otro sitio. Nosotros ganamos las elecciones y el presidente electo me llama y me dice lo siguiente: Guido, ponte un flu. Para Hipólito, un flu es un traje. Sí, sí. Que vamos a dos sitios. El primero fue donde Leonel Fernández. Entramos al despacho de Leonel Fernández. Soto Jiménez y yo, y el presidente electo.
lo recibió Adriano Miguel Tejada, Dios lo tenga en gloria. Y ahí comenzamos a hacer una conversación y yo hice algunos comentarios. Comentarios que comenzaron con baloncesto y después terminaron con libros. El testigo del PLD era Miguel Coco. Por razones históricas, todo el mundo sabe mi vínculo con Miguel Coco. Hipólito y Leonel entraron en una discusión muy ríspida, más agresiva Hipólito, por el tema de la Liga Municipal Dominicana. Y Miguel Coco hace una intervención y yo hago de una especie de conciliorio ahí. Bien. Cuando salimos, Hipólito, yo le digo, bueno, presidente, yo voy para mi casa. Y él me dice, no, quédate aquí que vamos para donde Balaguer. Yo le dije, ¿para dónde Balaguer? Pues mire, hay un solo problema. Llame a mi mamá para que usted le explique esto. Porque yo puedo ir donde Balaguer con usted, pero yo no sé cómo volver a mi casa. Y él me dice, no, no se lo diga, Carmen jode mucho. Esa expresión. Déjame resolver este problema. Y cuando ingresamos, estaba Ramón Lorenzo Perello, cerca de Balaguer, ahí. Y Atuey, que estaba presente, dice, mire, llegó el presidente electo y él, aquí está, el presidente electo, y dice Hipólito, aquí está Guido Gómez. Y Atuey le dice, no, no es Guido Gómez Mazara, hijo, y ahí Balaguer entra en una discusión de carácter literario porque se había publicado un libro que no es El Olor del Olvido, ¿verdad? Anterior respecto al tema. Y después se publicó El Olor del Olvido. Y en ese momento El Olor del Olvido había sido premiado sobre el tema de cómo mataron a mi papá. Y él dice, ah, qué bueno que usted está aquí, porque Pérez yo, Ramón Lorenzo, me leyó el libro de su papá y yo no tengo que ver con la muerte de su papá. Peor aún, esa es una expresión propia de Balaguer, que me dijo. No la creí, pero me la dijo y yo me quedé callado. Yo en el fondo fui un admirador de esa generación y de ese tipo de cosas. Me quedé callado y ahí es que Hipólito le dice, ah, mira, a propósito, él va a ser el consultor jurídico de la presidencia. Yo me quedo mirándolo porque en el esquema que yo interpreté, el potencial consultor jurídico iba a ser Esquea. ¿Iba a ser? Esquea Guerrero. De nuevo. De nuevo. Y Emmanuel tenía una actitud muy ríspida contra Balaguer. ¿Será verdad? Entonces, ahí yo veo a Hipólito y él me dice, me hace seña que me quede callado. Y después yo, nos montamos en el vehículo y yo le digo, pero yo no iba para Washington. Me dijo, no, tiene que quedarte. Esa es la historia de por qué yo soy consultor jurídico. Ya. André. Guido, no hay que explicar mucho que nosotros somos muy cercanos, sí, claro, y amigos. Claro, de hace mucho. En lo profesional y en lo personal. Sí. Y además yo valoro mucho tu actitud. Y todo el mundo habla de Guido como Guido el incomprendido. Porque ha estado en un sitio, dice la gente, arma un problema, vuelve a otro sitio, arma otro problema. Y no es eso, sino que hay cosas que no están bien y si no están bien tú vas a protestar. Sin embargo, dijiste algo y yo quiero que lo tomemos. Dijiste, el partido que nosotros formamos, al principio dijiste eso y se refería al PRM. Pero yo creía que cuando se formó el PRM, Guido Gómez estaba en el PRD y se quedó en el PRD y el PRM siguió, avanzó y por razones que no hay que explicar en detalle, sale Guido Gómez con un litigio con el PRD. ¿No fue así? ¿Sí? La pregunta. ¿Te puedo explicar? Ok, quiero que me explique eso. Ok, mira, en primer lugar, el periodo que discurre entre la construcción original del PRM y mi llegada al PRM es año y medio. ¿Por qué? Porque recuerda que yo llevaba las litigaciones en el Tribunal Superior Electoral respecto de la invalidación de los procesos convencionales que se hacían en el PRD. Y sin ánimo de ser indiscreto, todo el mundo sabe que en ese lapso, en ese periodo, el expresidente Mejía y el compañero hoy presidente de la República, Luis Abinader, y yo nos reuníamos consistentemente en la estructuración, no de prácticas sediciosas, sino de perturbación, porque la naturaleza del Tribunal Superior Electoral en ese momento dañaba el modelo democrático dominicano. Y ahí nos juntábamos y se inició un proceso de traslado del PRD
al PRM. Inclusive, cuando yo dije que planteaba la posibilidad de una candidatura presidencial hacia lo interno de la organización para ser presidente del PRM, los argumentos que se utilizaban ahí eran diciendo, ah, pero Guido llegó recientemente. Mira qué irónica es la vida. Correcto. Mira qué irónica es la vida. Paliza duró menos tiempo que yo en la transición del PRD a la presidencia del PRM. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque él llegó a la presidencia del PRM en el 19. Y él salió del PRD, como todos, en el 18. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, nada, yo hice ese ejercicio de trasladarme hacia el partido en la intención de que todos estamos obligados, como todavía hoy lo sostengo, de hacer un partido que niegue las aberraciones que motivaron nuestra salida del PRM. Perfecto. Yo creo que estamos llenando bien la agenda. Guido, no es un secreto que no solamente tú eres un aspirante presidencial dentro de tu partido, porque se ha hablado, y también tiene una condición que mucha gente no percibe, y es que uno de los políticos dominicanos que más se ha preparado para el cargo ha sido tú. ¿Por qué? Porque tú coges, por ejemplo, a Leonel, que fue un gran presidente desde el punto de vista de capacidad, pero se preparó en el cargo, porque él no soñó nunca que esos dos señores viejos le iban a levantar el brazo. Mm. Él tuvo que pellizcarse cuando fue electo. Ahora, en el caso tuyo, a ti te dicen mañana, tú vas a ser consultor jurídico y tú vas al despacho de la consultoría y comienza a despachar desde la puerta, porque sabe cómo se llama el guardia, el hombre que está ahí, que tenía 50 años, que hacía los decretos. El archivo. ¿Verdad? Sí. Pero Quesada. Quesada. Pero tiene otra cosa también, y es que en el camino que tienes y en el objetivo que tienes, te ha caracterizado por algo que nunca me lo he explicado. Entiendo, es una forma de hacer política. Y es que todo aquel que tú has visto que puede obstruir ese camino, tú lo has podado. Y lo has podado, no, pero no desde el punto de vista. No, tranquilo. No me refiero, no hiciste lo mismo de Miguel con todo el mundo, pero algo parecido, con Orlando, con Atuey, las personas que tú viste en ese camino, tú le has entrado. Ahora mismo tienes un árbol que es Luis. Vas a ir a una convención y lo más probable es que el presidente de la República, con todos los recursos, pueda ganarte, si prepara un ambiente favorable, una convención. El resultado va a ser el siguiente. Me hicieron fraude. Usaron los recursos del Estado. Pero también puede ser, bueno, perdí, me sumo a mi partido y lucho porque Luis... Okay. Espérese, porque tres caminos. Me hicieron fraude. Me uno a la cosa. O... Me voy. Me voy. Me voy. Ahora, si me voy, te voy a hacer para que lo desarrolle. Sí. Me voy a una organización, me voy de vice de Leonel si me lo ofrecen, pero tu mamá te va a decir, no, yo no parí vice. Yo no parí vice, yo parí presidente. Y puede ser, y lo sé, que hay una organización de izquierda que te tiene un cargo esperándote. Porque todo eso que tú has visto en el Mauricio Báez son los movimientos pro Guido, porque no tiene sentido a los 50 y saca el Moreno ahora okay. Es que reconocen al Moreno. Okay, pero vamos, pero también te voy a recordarse que tú dentro de ese camino te cuidaste de saber quién mató a tu papá. Por tanto, no soy traspatio ideológico de mi papá, pero es mi papá. Ok, con mucho gusto. Mira, lo primero es, para responder en el orden, Terrero, en este país hay un déficit de debates. Y la gente asume que en la cultura política, cuando tú exhibes tus ideas, coincidentes o discrepantes,
tú eres un perturbador del orden o del status quo. Claro, eso no es así. Claro. Lo que pasa es que históricamente la relación que ha tenido la gente con la política es de genuflexión frente al que manda. Sí, señor. Yo creo que eso no es saludable, pero no me siento con el monopolio de la verdad tampoco. Somos, y lo ejerzo. Somos iguales. Y cuando he tenido discrepancia, la canalizo. En ese primer orden. Ahí mismo. En el partido. Desafortunadamente, la gente en el partido, producto de nuestra tradición, ha construido la idea de que cualquier proceso de reclamo interno los refiere a las viejas contradicciones entre Guzmán, Jorge Blanco, Magluta, que le hizo mucho daño a la incapacidad de canalizar correctamente la diversidad. Bien. Frente a mis tareas inmediatas en el partido, muy elemental. Yo lo único que he pedido que vayamos a un proceso de convención democrática, plural, participativa, donde nosotros le dijimos a la sociedad que para negar al viejo partido lo íbamos a practicar. ¿Qué pasó en la dirección del partido? No se hizo. Y yo, por un acto de discreción, no tengo que decir lo que yo conversé con el presidente de la República en ese momento y las perturbaciones que le generaban a ellos el hecho de que yo fuera presidente del partido. ¿Tú sabes cuál era la única impugnación? ¿Cuál? Que yo era muy independiente. Ah, y eso es malo. Bueno, perfecto. Mira, el tema es que me apresuro en decirte, Guido, tú eres amigo de Luis Abinader. Sí, claro. Porque fuera de las diferencias de las que aspiran a la misma posición, ustedes tienen conversaciones personales que tú dices, pero estos son amigos. Sí, no, porque son amigos. Ahora, si Abinader, tú dices, dos caminos. Uno es, Luis, como tú estás trabajando, te va a ser difícil, primero, ganar una reelección. Segundo, ganarme una convención. Y tercero, hacer un programa de 4 años para el futuro, que el votante lo entienda. Te voy a dar un consejo, aunque me ganes la convención. ¿Cuáles son los errores en que tú te vas a apoyar para ganarle una convención a Luis? Ok. Sigo con el argumento y te respondo. Sí. Bien. ¿Cuál ha sido la gran dificultad en el partido? Que no hemos sido tan democráticos como el discurso compromiso que asumimos. En ese mismo orden. ¿Cuál es el desafío que tenemos hacia la construcción de la candidatura presidencial? Vamos del partido a la sociedad. En el partido, la mayoría de los compañeros de la dirección media y de la base del partido están satisfechos. No tengo que decirlo yo, pero no están satisfechos. Y yo, que nací en un sector popular, puedo usar la lógica del dueño del colmado. Nadie le fía a quien no le cumple con la obligación. Entonces, frente a eso, como hay una cantidad importante de compañeros y compañeras insatisfechas, hay un problema de origen en el partido. Porque nosotros solo, en la vieja organización, hemos ganado cuando en la diversidad nos compactamos, pero hay un nivel de satisfacción. En ese mismo orden, hay un componente invisible en el proceso que dificulta el éxito de una reelección. No tiene que ver con mis argumentos. Los procesos de reelección durante una etapa inflacionaria constituye una cuesta arriba. Mira, Leonel Fernández, cuando le transfirió el poder a Danilo Medina, el país acumuló 9% de déficit del PIB. El argumento aquel del maletín lleno de deuda tenía que ver con eso. Claro, claro. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que Luis, olvidó a Danilo, ¿eh? Luis, en el discurso ético, sabe perfectamente las consecuencias de construir una candidatura a la reelección manteniendo ese discurso. Porque él habrá de incurrir en las prácticas que él decía negar. Frente a eso, yo he dicho, es mucho más factible para el partido reproducir el esquema de Guzmán a Jorge Blanco, de que nos mantuvimos en el poder cuando una oferta partidaria se presentó y no cuando la continuidad marcó eso, por otro factor. Yo te hablé del tema de la insatisfacción partidaria. Claro. Vamos a los componentes macroeconómicos de la realidad social dominicana. No Guido. Es el foro económico. En Davos dijo. Sí, sí. Cuando analizó todas las economías, dijo, mira, la economía de la República Dominicana tiene 3 dificultades. Endeudamiento.
costo de la vida e inflación. Entonces, vamos. ¿Y este es el año? Bueno, en este año. En el año que va a determinar la candidatura, el endeudamiento. Julito, amigos que nos sintonizan. La actual administración ha generado, durante el proceso de gestión gubernamental, 27 mil millones de dólares de deuda. En dos años. Eso va a significar que solo para el pago de los intereses, el gobierno tenga que buscar 26 mil millones de pesos. ¿Tú sabes para cuánto presupuestó este año el presupuesto? Mensualmente, el gobierno va a pagar 21 mil millones de pesos. En términos prácticos, de cada 100... Sí, mensual, 21 mil millones de pesos. De cada 100 pesos que ingresen al Fisco Nacional, hay 22 que hay que devolver en el pago de intereses. Obligatorio. Eso es una presión. Segundo lugar, ¿usted sabe cómo eso ha impactado el presupuesto? Yo leo el presupuesto. Que en el sector de inversión hemos reducido de 168 mil pesos a 154. Tú no puedes alegar cosas que si tú hoy estuvieras dirigiendo este país, tú la estuvieras haciendo igual. No, totalmente no, diferente. Un momentito. Totalmente porque diferente. Podemos hablar. Sí, una claro. Cosa, dentro de la coyuntura de ahora, quítale préstamos, quítale impuestos, quítale fiduciario. Fideicomiso. Alianza público-privada. Sí, le quito eso. ¿Qué recursos? Y con los actuales ingresos, hazme un presupuesto y mantiene este país dentro claro. De la comunidad en que nosotros yo no somos. Yo comencé mi participación diciendo que yo tengo una visión diferente a Luis. Sí. Mira por qué. El gobierno dominicano, si tuviese otra naturaleza y otra conexión con los sectores populares y menos compromiso con sectores hegemónicos, construyera una estrategia menos comprometida. Sí, pero no venga pero déjame hablar. Pero tú me invitaste. Óyeme. Pero tú me invitaste. Estoy oyendo el discurso del sector de los pop y de las pendejadas. Nada de eso. Y te voy a decir una cosa. Tú sabes que una de las cosas que puede criticarse con razón este gobierno es que toda su campaña la está haciendo con programas para los pobres. Aquí la mitad del presupuesto se está usando en programas sociales. Si me deja tres minutos, te desmonto el argumento. No tiene que ver nada con clase social. Es la visión macroeconómica. Mira, el gobierno tiene dos escenarios para generar los recursos suficientes sin las implicaciones de carácter del endeudamiento. Te voy a dar dos escenarios. El primero, ¿tú sabes qué cantidad de dominicanos evade el fisco en este país? 61%. El último informe de la Dirección General de Impuestos Internos dice que el 61% de los dominicanos evade impuestos. Es así. Vamos a ser más eficientes en la recaudación. Pero en segundo lugar, y eso que las recaudaciones se han disparado 16% respecto al año pasado. Vamos a enfrentar el tema de la evasión. Pero en segundo lugar, yo te pongo otro que nadie lo quiere tocar. ¿Tú sabes lo que representan las exenciones fiscales en este país? 5% del PIB. Ahora, el gobierno, por sus características y naturaleza, no quiere enfrentar esos sectores. ¿A quién prefiere la alianza público-privada o los fideicomisos? Tú ves que son visiones diferentes, que no tiene que ver con un discurso contra nadie ni tabla rasa. Son visiones sociales diferentes. Cuando tú dices la política de subsidio, yo leo la finanza pública. El gobierno dominicano gastó el año pasado 85 mil millones de pesos en política de subsidio. ¿Tú sabes qué porcentaje fue el sector de los combustibles y el sector eléctrico? 52 mil de eso. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando las políticas de subsidio van enfrentadas en esa dirección, no impactan favorablemente a los pobres. Muy bien. Entonces, es una visión social diferente. Yo entendí. Diferente. Ahora, el tema principal. ¿Tú sabes por qué no lo entiendes, Michelle? Porque las características fundamentales de la gente que está diseñando políticas económicas, salvo el caso de Pavel, no tienen una experiencia en el sector de la desigualdad. El problema de este país es la pobreza solo, es el nivel de desigualdad. Estoy entendiendo perfectamente por qué tú no eres ministro de la presidencia por Macarrulla, o no eres consultor jurídico por Antoliano, o no eres procurador general de la República por Mella. ¿Sabe por qué? Porque esto que tú estás diciendo no lo podrías decir si tú fueras funcionario. Lo entiendo perfecto. Dice, no, yo estoy seguro que a ti te han visitado más de una docena de veces. Guido, pero ven para el gobierno. No puedo porque yo aspiro a esa posición. Entonces, yo quiero preguntarte, dame un minuto y contéstame lo siguiente. En una campaña que ahora es diferente a la otra, Estados Unidos y lo que piensa Estados Unidos, ¿es importante que lo conozca
un candidato? ¿Sí, sí claro, o no? Claro que sí. Es importante. Sobre todas las cosas, en un país que tiene su principal socio comercial, bien, en los Estados Unidos. Ese conocimiento debe llevar a una conversación con autoridades norteamericanas como candidato, o debe decir, después yo gano, hago lo que me da la gana. No. Siempre un candidato presidencial con características de integridad. Sí, en esta sistema. Debe conocer lo que pasa en otra sociedad y entenderla. No, me refiero a Estados Unidos. No. No me, Estados, otra sociedad. Estados, a mí no me importa lo que piense Argentina. Pero el factor determinante aquí son los Estados Unidos. Sí. Ahora, no es verdad que tiene que entregar sus convicciones a lo que diga los Estados Unidos. Pues, muy bien. Pero debe tomar en cuenta lo que piense Estados Unidos. Sí, claro. Segundo, tiene que ver ahora todavía un poquito sobre otro poder fáctico que es la Iglesia Católica. Sí. Tiene que ver. Sí, tiene un peso específico en bien la sociedad. Tiene que ver con el sector de los ricos y los empresarios dominicanos. Bueno, siempre es importante. Muy bien, por ejemplo. Escuchar la opinión. ¿Tú crees que conviene que un día tú te reúnas con Manuel Corripio o con Manuel Estrella o con Papo Menéndez y dice, mira, yo quiero ser... Pero me converso con ellos. Lo sé, pero conversar con un, decirle, yo quiero ser presidente. ¿Cómo tú ves mi candidatura? Okay. Esa conversación procede. Sí, procede. Y te voy a dar otro dato. Sí. Para el empresariado dominicano, un candidato con mis características, que sienta que la estabilidad y la capacidad de generar más ingresos depende de la paz social, yo soy un candidato más cercano a sus intereses que otros. Lo que quiere decir que ya has hablado. Sí, sí, porque sí, eso nada más se averigua. Sí, sí. Otra pregunta. ¿Tú te entiendes que las personas que manejan el juego de azar son una fuerza económica en este país? Mira. No digo los ilegales, los no, juegos de azar. No, tienen impacto en la economía dominicana. Sobre todas las cosas por las características de la economía dominicana. En un país donde el sector informal de la economía representa 800.000 personas, tiene un impacto. Eso y es innegable. Y todos juegan. Sí, claro. Eso es ¿tú consideras que en cada pueblo, o sobre todo en algunos pueblos, que tú vas a Santiago, San Francisco, Miche, Santo Domingo, hay personas que se dedican a actividades ilegales que producen mucho dinero, que se han acercado a los políticos y que muchos de ellos ya están en posiciones importantes porque dejaron de confiar y han querido ser legisladores y funcionarios? Hace rato se hastiaron de que los políticos lo engañaran y ya no le entregan dinero a los políticos, construyen sus candidaturas. ¿Y hay que tomarlo a ellos en cuenta o ya ni pensar con lo que le han hecho? No, lo que hay que permitir que la sociedad dominicana tenga una visión lo suficientemente transparente del que con recursos poco decentes no puede ir a la actividad política. Bien, dos factores más. Lo que piensa Julito Jacín y su revista, a mí no me importa porque somos amigos, sí, y todo lo que él puede hacer es aclarar cosas, pero no me preocupa. Pero los medios son importantes. Con el rol que las redes han asumido, ya los medios tradicionales menos tienen medio, menos importancia que antes. Ya los niveles de manipulación no son tan fuertes como hace 35 bien años. Finalmente, hay un personaje que me decía Félix, acuérdate que el gobierno de hoy, el Estado, es el que más compra, el que más vende, el que más gasta, el que más paga. Los suplidores del Estado, en todas sus formas, constructores, suplidores de educación, el que hace los libros, el que hace el contenido de los libros, que es un presupuesto aparte, son importantes para un candidato presidencial. Son importantes en términos de que un candidato... Porque yo recuerdo que Hipólito candidato, Mejía, cuando te veía mucho en un sitio, decía, ¿te deben? Esa era la pregunta que le hacía. No, pero en el caso mío, yo creo que cualquier aspirante a la presidencia de la República que pretenda plasmar esa legítima aspiración tiene que colocar los intereses del país por encima de cualquier tipo de acreedor. Los intereses público del país. Ese candidato este año debe de comenzar antes de la convención a buscar quiénes son los candidatos a cargos electivos, que son mil y pico, sí, 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 y que hay que tenerlo ya este año, a buscar sus,
sus legisladores y sus alcaldes, hace ¿o rato, no? Hace rato. ¿Tú tienes algún porcentaje? Claro. ¿Tú puedes tener un 10% ya? De gente, más. Porque yo cuando me desplazo a una comunidad y una gente entiende que le quieren imponer un candidato a regidor o a diputado, automáticamente se suman a nosotros. Ah, porque son los inconformes que van donde ti. No. Y gente de la sociedad civil, que no tiene militancia política. ¿Y tú eres? Sí, hay mucha gente que hace militancia en la sociedad civil. Y la embajada no le dice a uno lo que quiere la sociedad civil. No, pero yo no quiero ser un político que me diga ninguna embajada. Yo tengo mis convicciones propias. Está bien. Tú tienes tu gente entonces, ya en todos los pueblos. Guido, en el caso del endeudamiento, cuando tú mencionas el reto en este año, de entre esos tres factores de riesgo, uno es el alto endeudamiento. Pero tú no crees que se apuesta, primero, se apuesta mucho al fracaso económico del país para que fracase el gobierno y no vaya a una reelección. Y en el caso también de que el efecto del endeudamiento no se vería en este año, se vería en un año postelectoral ya. Ok, vamos por partes. Lo primero es que yo no apuesto al fracaso del gobierno. Los tres problemas dentro de la parte económica. Yo cité la referencia del foro económico. Sí, pero es por eso. Lo primero que yo quiero reiterar aquí es que yo tengo todo el deseo sincero de que el gobierno lo haga bien. Esto está fuera de discusión, ¿eh? Que el gobierno lo haga bien. Yo creo en eso. Okay. Ahora, en el tema del endeudamiento te voy a decir solo un dato. Es porque los procesos de endeudamiento en el marco de una etapa inflacionaria como la que vive la República Dominicana reduce profundamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y frente a eso, oye lo que te quiero decir, el hambre y la falta de recursos en los bolsillos no tiene ideología. O sea, una gente puede ser muy PRMista, pero si cuando va al supermercado, los artículos de primera necesidad le impactan. ¿Tú sabes lo que dijo el Banco Central? Sus amigos del Banco Central. En el último quintil, o sea, los más pobres en este país necesitan 24 mil pesos mensuales en la canasta básica. Michelle, amigo que nos sintoniza. En el año 1998, siendo Valdés Albizu gobernador del Banco Central, hizo una encuesta interesantísima diciendo que en el país 10% de los más ricos concentraban el 34% del ingreso público. ¿Sabes lo que pasa hoy? 25 años después de reformas y crecimiento, que ese mismo 10% concentra el 55% del ingreso. Este es un país profundamente desigual. Ok, entonces, basado en eso, y termino yo la parte mía, en lo que llega Fafa Tavera, que es un regalo que te tengo. Sí. Una persona muy querida por mí. ¿Cómo va Luis? ¿Y cómo está Leonel y Abel Fernández? Abel Martínez. ¿Abel qué? Martínez. ¿Podría? ¿Fue un lapsus eso tuyo? Es la vejez. No. Mira, podría... No subestime mi humilde inteligencia. ¿Podría el PRM, sin Guido, sin Ramón Alburquerque, ganar unas elecciones en primera vuelta con Luis Abinader? ¿Cómo van las cosas hoy? La principal dificultad que tiene un proyecto de carácter reeleccionista, más allá de las personalidades que tú citaste, es la situación económica. Julito, de verdad, yo soy un político. Pero en temas nacionales, el factor económico va a tener un peso específico en la conducta electoral de la gente. Ahora, lo racional es que el partido vaya a un proceso de convención, de voto universal, directo y secreto. Porque yo te voy a repetir lo que siempre he dicho a Luis. La pregunta es la siguiente. ¿Quién le cambió las reglas de competencia a Luis Abinader? Nadie. Cuando él compitió era voto universal, directo y secreto. La pregunta es la siguiente, ¿por qué me la quiere cambiar a mí? Y además, yo entendería que un primátex de la política, como tenemos exponentes en el parnaso político dominicano en todos los partidos, tenga el criterio de la manipulación y de la marrulla. Pero Luis es de mi generación y él le dijo a la sociedad dominicana que está obligado a ser diferente. ¿Cuál es el temor, si él tiene el gobierno, el presupuesto nacional, los funcionarios, de competir? Vamos a competir. Yo estoy seguro que un debate no va a ir. Tú lo sabes que no va a ir un debate. Pero no tiene por qué ir. Mentira. Él le dijo a Hipólito Mejía en la convención interna que fuera un debate. Él le dijo a Gonzalo que fuera un debate. ¿Y por qué no podría ahora? ¿Por qué no va a ir? Ah, porque ¿y quién te va a ganar un debate con el léxico tuyo? No va a ir. Ajá, con la retórica tuya. Entonces, el que gane el debate no es el que más sabe, sino el que mejor se expresa. ¿Tú sabes lo que pasa? Que en la época del clip,
todos somos, de una forma u otra, objeto de impugnación. Ahora, si usted le dijo una cosa a una gente, te lo van a sacar. ¿Sabes con quién yo quiero un debate? Guido y Leonel. Te voy a decir que son a la misma altura académica. Voy con muchísimo gusto. Y los PRMistas van a tener una tranquilidad. ¿Tú sabes cuál es? Que yo voy a poner las S donde van, las I es donde van, y voy a argumentar correctamente. Muy bien. A mí difícilmente alguien me pregunta en público sobre si yo leo biografía y no pueda responderle cuál leo. Exacto. Guido. Sí, pero el problema no es ponerlo contra la pared, es la forma de hablar. Mira, Abel no va contigo, Gonzalo no va contigo, Danilo Medina no va contigo, pero Leonel sería un manjar para este país. No, excelente. Claro, 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 y hay que hacerlo. Yo creo en los debates. Sí, en el Durán. Guido, al principio del programa el doctor me hacía la observación de cómo muchos funcionarios podrían estar viendo la cuenta regresiva sin haber logrado sus alcanzar sus objetivos económicos. Y también, sumémosle a esto también el asunto de que lo que se podría exhibir como una obra de gobierno en busca de una reelección son obras que gran parte de ellas dependen de un modelo para su ejecución, de una alianza con sectores que, asimismo, que implica un acercamiento con ellos, un alejamiento de las bases que tú también has dicho que debería buscarse con esos propósitos. Carlos, pero ¿por qué no puede haber un equilibrio? Porque diseñar políticas públicas cercanas a los sectores populares no implica colocarse a distancia de los sectores hegemónicos del país. Pero hay tiempo de hacerlo. Claro que sí. Mira por qué. Hay tiempo de hacerlo. Mira por qué. Lo más rentable para los grupos económicos hegemónicos del país es tener una justicia económica mucho más distributiva que le garantice una paz social para que sus negocios sigan creciendo. Es que una cosa no excluye la otra. Yo lo que quiero reiterar es que si el modelo democrático dominicano sigue empobreciendo a los que siempre han sido pobres, aquí vendrá o un vengador social o un colapso del modelo. Sí. Y yo puedo sentarme aquí toda la mañana a decir, mira, salario. Señores, ¿ustedes se imaginan que en el continente solo superamos en salario a Venezuela y Argentina? El año pasado, el salario de los dominicanos se redujo su poder adquisitivo en un 10%. Vayan al supermercado, vayan al colmado, vayan al almacén. Yo no quiero que las cosas le vayan mal. Porque yo repito, yo en el terreno de los hechos he demostrado que yo soy muy amigo, más amigo de Luis que Luis mío. Y tengo una buenísima relación con su madre. Sí, yo preservo bien, eso. Está bien, Terrero tiene algo que tratarte. Yo quiero terminar con esto. Guido, tú nunca has visto un debate Balaguer-Bosch. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que iba a ser Balaguer cuando gobernara o Bosch cuando gobierna. Todo el mundo sabe lo que iba a ser un empresario. Es la primera vez que tenemos un CONEP en el palacio. Peor aún. ¿Eh? Peor aún. El presidente fue al Pero CONEP. No es peor, no, eso no, no es malo. No, no. Eso no es malo. Es que tú no puedes gobernar para los empresarios. No, él no está Hay que gobernar para todos los dominicanos. Él no está gobernando para los empresarios, pero es un CONEP. Pero yo no sé qué tú harías. Bueno. Yo no puedo visualizar Guido Gómez presidente. Coño, qué bueno, Julito, sí, tengo claro. Un en llave. Claro. Pero claro. ¿Un llave para qué? No. Porque a mí no me interesa. No. En primer lugar, ahora, yo en primer no lugar, sé si la gracia de para Dios. Dónde tú no, vas espérate. A coger Eres de los el pocos guía. Dominicanos que dice eso. Si la gracia de Dios y el voto de la mayoría me hace presidente de la República, tú puedes estar completamente convencido que nosotros vamos a incorporar un gobierno de incluir a los sectores históricamente excluidos. Pero que sobre todas las cosas, la noción de la riqueza tenga una mayor eso distribución. Es no, eso no es retórica, porque ese es el modelo inclusión, que tiene que preservar. Eso es lo que está de moda. No, eso no, no es lo que está no, de pero, moda, Julito. Pero, los indicadores macroeconómicos siguen diciendo que el modelo democrático dominicano empobrece a los más pobres. Pero, ¿qué pasa? Y así no podemos seguir. Guido, precisamente, exactamente por ahí yo iba. Lo primero que haría es confirmar a Héctor Valdés. ¿Yo? Sí. Jamás. Lo primero óyelo, que va óyelo, a hacer. Óyete, jamás. Porque yo pienso que Héctor cumplió un ciclo y yo no creo en las figuras eternas. En este país hay mucho personal económico con talento, Herrero. Con formación, con adiestramiento. Digo, precisamente, yo he dicho y lo hemos dicho aquí en el programa y cuando estábamos en síntesis que entrevistamos al hoy presidente en el 2015. Julito, excúsame el incidente. A mí los grupos económicos no me imponen gobernador del Banco Central. Está bien. Que nosotros en el 2015 entrevistamos al presidente y evidentemente el discurso era diferente.
La pregunta ahí viene por esto, Guido, y acaba de decir lo que tú harías si fuera presidente. Yo creo, y lo he dicho, que el discurso del candidato nunca es igual al candidato, al discurso del presidente. Lamentablemente. Lo pregunta a Guido, que es amigo, y reitera, amigo del presidente. Cuando se junta con el presidente y dice, esto no va bien por esto, por aquello, y además lo hace público, ¿qué dice el presidente sobre esto? Mira, lo que pasa, Terrero, que primero el poder no razona. Eso es verdad. El poder impone. Desafortunadamente, esa es la desgracia. La personalidad, no de Luis, de una persona que viene del sector empresarial y que tiene experiencia empresarial, es más de obediencia que construcción de diálogo entre iguales. Frente a eso, yo creo que hay gente alrededor de Luis que en aras de preservar el puesto no le dicen las cosas. Y él construye una realidad que es la visión del entorno y no lo que pasa en el día a día. Nosotros la última vez que conversamos, antes del tema de la convención, yo le dije, ven acá, Luis. Entonces Luis es el que manda aquí. Sí. Él es el que manda de verdad. Ahí no hay nadie que pueda alegar de que... De las cosas, de las informaciones que yo tengo y de la experiencia, hay gente que puede tener un pensamiento alrededor de él y decirle cosas. Pero hay un síndrome de los funcionarios que terminan cogiendo el miedo del presidente para preservar el puesto y no le dicen la verdad. Yo le dije a Luis, un día así, vete a un hospital, no se lo diga a nadie, para que tú contactes en el día a día el problema de la gente. Párate en un comedor, en un barrio, entra, conversa con la gente, para que tú tengas la visión directa del día a día de los ciudadanos. Párate en un barrio, párate en una esquina y expresa por qué las esquinas se han constituido en un centro de creatividad delictiva. Porque en América Latina el 19% de los jóvenes están desempleados, aquí el 29%. O sea, esos diálogos directos son indispensables. Cada vez que él se tira una foto con un empresario, qué bueno. Que se tire también con un líder social, que converse con él. Hay cosas, mira, yo te voy a dar una información así, para que tú veas la visión totalmente diferente y lo arrítmico que resulta el discurso. Yo estoy de acuerdo totalmente con el éxito que ha llevado el gobierno en el sector turismo. Si no fuese por zona franca, turismo y remesa, la economía dominicana estuviera resquebrajada. Pero mira, la inversión en Miches. Yo tengo un vínculo afectivo con Miches. Mi tía Lidia vivió en Miches toda la vida. ¿Quién no se siente satisfecho por la inversión que están haciendo en Miches? ¿Cuál de las dos? Y yo no tengo ningún interés en Miches. ¿La de ahora o la de antes? No, yo no tengo ningún interés en Miches. De ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. Ahora, construir y proyectar 8,000 habitaciones en los próximos 3 años no conduce a repensar también que el hospital de Miches, desde el año 1973, solo tiene capacidad para 20 camas y que no hay un acueducto. ¿Tú ves la visión que yo tengo? Yo aplaudo los recursos que llegan para el sector turismo. Ahora, el otro componente de carácter social, yo creo en eso. Yo creo en los equilibrios que son indispensables. Por eso yo tengo diferencias con el gobierno en aspectos esenciales. Y como yo no ando medrando en ninguna oficina pública buscando negocio, repito, yo no ando medrando en ninguna oficina buscando negocio, yo puedo exhibir mis criterios. O sea, mira, mi mamá, ¿qué? Mi mamá no tiene que ver con el gobierno. ¿De dónde tú vas a financiar tu campaña? ¿Con la gente? ¿Eh? ¿Con la gente? ¿Con la gente? Sí, con la gente. Hazme un regalito antes de irte. Todo lo que tú quieras. Dime la fórmula de tus 3 legisladores de la provincia del Ceibo. Senador, diputado y los dos senadores y los dos diputados. ¿En la actual coyuntura o hacia el 24? Para el 24, lo que tú vas a presentar en tu partido. No, no. En primer lugar, yo quiero que tú sepas que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué tú quieres? Yo quiero que tú sepas que yo no estoy de acuerdo con la perpetuación de los legisladores. Yo creo en el modelo de 2 periodos consecutivos y para su casa. Y voy a ser respetuoso de lo que la base del partido determine por la fuerza de los votos. Entonces termina Zorrilla. Ahora búscame el senador Rodríguez. No, ¿y por qué tienen que ser uno de ellos dos? Hay muchísimas opciones en el partido. Hay gente con el potencialidad. Candito es abogado prominente, representa a las nuevas generaciones y se presenta de candidato. Yo soy el primero que voy y estoy con él. Acuérdate que yo conozco a los dirigentes por su nombre. Por eso que te estoy diciendo, Miche es del Ceibo. Es un municipio. Municipio. Entonces, yo pienso que hay que también estimular el nuevo liderazgo en el Ceibo. ¿Cómo hay que estimular el nuevo liderazgo en todas las demarcaciones? ¿Y los hijos de...? ¿Y por qué? ¿Y los hijos de
que usó Luis, los hijos de los presidentes, los hijos de los PRDistas, ¿tú lo repetirías? Yo pienso que los méritos de las personas no tienen que ver con la genética. Exacto. Usted tiene condiciones, formación y preparación. Pero tú eres un hijo de... Pero yo no milito en el MPD. Pero milita en política. Sí, pero hablar en primera persona nunca es elegante. Pero humildemente yo debo decirte que yo lo poco que he construido en la vida política dominicana lo he hecho, mire, por mi propio esfuerzo. No porque mi papá me puso. Porque hay gente que con todo el respeto que uno le tiene, lo que ha conseguido ha sido el producto de esa concepción dinástica que prevalece en la política dominicana. Yo no he crecido porque soy hijo de. Yo humildemente... Tú dices que hay hijos de que tienen sus méritos y si son... Claro, tienen méritos. Claro, se evalúa. Pero lo, ¿sabes lo que pasa? Que compiten en mejores condiciones que el resto. Y yo no quiero que la gente avance en política porque sea hijo de. Que avance porque tiene méritos. Guido, iba a decir algo y lo dejaste por mitad. Y de cuando el presidente fue al CONEP. Sí. ¿Qué pasó? El presidente fue al CONEP. Muy válido. Y dijo dos cosas que me llamó la atención. O sea, después del ajusticiamiento de Trujillo, ningún presidente ha dicho lo que dijo Luis. Luis dijo, yo soy un presidente pro empresario y pro empleo. Lo del empleo se lo compro. Sí. Se lo puedo comprar. Ahora lo doy como dato. El año pasado, el sector formal de la economía en el último trimestre perdió 2% del empleo y el informal 5%. El empleo que se está generando en la República Dominicana no es un empleo de calidad, porque es un empleo que está empujando. Después de la crisis del COVID, 300.000 dominicanos perdieron el empleo. Y aunque hay una etapa de recuperación, el sector que más ha subsionado el empleo es el sector informal de la economía. Baja calidad y bajo salario. O sea, este es un gobierno que hay que promover el empleo, pero no ha sido un gobierno que emplea a mucha gente. Y el sector empresarial. Yo quisiera tener un presidente para todos los sectores. No para los empresarios. Los pro empresarios. No, tiene que ser para lo del medio, para lo de abajo, para los intelectuales, para los académicos, para los empresarios, para los industriales. Es para todos los sectores. Bien. Gracias. Bien. Guido. De paso, a mí nadie me ha ofrecido ser... yo creo que la gente es muy insistente. A mí nadie me ha ofrecido... hoy, hasta este momento, una candidatura fuera del PRM. Muy bien, hay sectores muy bien. Amigos que han hablado conmigo. Tú tienes en tu cabeza la remota posibilidad de que el presidente Abinader puede lograr ganarte una convención y si después que te la gane puede ser reelecto en primera vuelta con las condiciones actuales. Mira, si el presidente de la República va a un proceso de convención de voto universal, directo y secreto, tiene problemas. Y por eso ellos van a buscar la manera de esquivar el procedimiento de consulta a la base del partido para ver cómo mecanismos antidemocráticos como la convención de delegados, que es una convención de empleados, le da esa... ¿Contemplan los estatutos? Sí, pero no es parte de la tradición partidaria, porque Luis le ganó a Hipólito en voto universal, directo y secreto, y él pretende cambiar las reglas. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabe el nivel de insatisfacción que hay. Y los PRDistas votan por ira. Si no, te lo recuerdo. Guzmán... Pero son PRMistas. Hermano, los PRMistas hoy son los PRDistas de antes. Olvídese de lo otro. Sí. Guzmán quería imponer a Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería imponer a Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado dos pelas a Hipólito. Los antiguos PRDistas, hoy PRMistas, son otra cosa. La noción de popularidad, ¿cómo habla de eso? El popular, cuando la confrontación histórica en el Partido Reformista entre Eduardo Estrella y Jacinto, el popular era Jacinto, ganó Eduardo. Cuando compitieron Jaime David y Danilo, el popular era Jaime, ganó Danilo. ¿Quién es el jefe del PRM? El jefe. Dame un segundito. Cuando compitió Milagro contra Hipólito, la popular era Milagro, ganó Hipólito. Y en la reciente competencia interna en el PLD, la popular era Margarita, ganó Abel. Eso no es verdad. Aquí hay un nivel de manipulación. ¿Quién es el jefe? Porque alguien lo impone. ¿Quién es el...? No, cuando la base... Porque alguien lo impone, porque no se justifica que el mejor pierda. Tú me preguntaste quién... ¿Quién es el jefe del PRM? ¿Hoy? Sí. No, Luis. ¿Quién? Luis. No es Hipólito. No, tiene el presupuesto. Tiene el presupuesto. ¿Y de los cargos? Tiene, claro, el presupuesto, claro. Luis. Además, hay mucha gente. Además, el expresidente Mejía, en un acto de inteligencia gurabera,
dijo que él era un tumbo a polvo del presidente. ¿Fue él que lo dijo? Lo dijo, sí, lo dijo. Yo no tengo que agregar nada a eso. El expresidente Mejía, a quien le tengo consideración, afecto y cariño, y gratitud, siempre de pie, nunca de rodillas, dijo que él era el tumbo a polvo de Luis Abinader. Con todos esos factores. Tú, yo nunca seré tumbo a polvo de él. Con todos esos factores en contra y una economía bastante advertida de que va a estar mal, el presidente no ha dicho que va. ¿Tú entiendes que el presidente se lanzaría a la repostulación? Primero, los que quieren la reelección son los que quieren reelegirse en su puesto. ¿Verdad? Eso no es verdad. Pero tú no lo puedes señalar con que él no tiene a nadie nada más por interés. Yo no he dicho eso. Estoy diciendo que quiere la reelección también quiere reelegirse en su puesto. He dicho eso. También. Uno. Dos. El compañero presidente de la República puede estar muy consciente de que los factores de finanzas públicas van a tener un peso específico en el proceso. Pero en tercer lugar, es natural, y por eso la gente hace interpretaciones equivocadas, que un candidato construya un polo. Aquí hay un vacío. Aquí hay gente que no quiere estar ni con Leonel, ni con Abel, ni con Luis. Aquí hay un vacío, aquí hay un terreno fértil. ¿Verdad? Ahora, eso es un proceso de construcción. Y es grande ese terreno. Muy. Cada día más, el nivel de militancia se reduce. Esa es la votación que él se quiere. Se reduce y la insatisfacción se construye. Ahora, yo te quiero dar un dato, ¿eh? Cuando yo dije en este programa que todo parece indicar que el expresidente Fernández iba a capitalizar la insatisfacción, querían acabarme. Y comienza esa intriga partidaria, incapaz de discutir ideas, de decir, no, Guido es muy cercano a Leonel. No, yo lo quiero decir frente a usted y frente al país. Luis ha sido más aliado de Leonel que yo. Te lo repito. En el 94 y en el 96, la Alianza Social Dominicana apoyó al PLD. Sí. En el 2004, cuando yo estaba defendiendo a Hipólito, la Alianza Social Dominicana apoyó al PLD. Y en el 2020, el sector de la Fuerza del Pueblo fue endosado oficialmente por el PRM. El aliado ha sido Luis, no yo. Pero vienen en un proceso de confusión a querer traspasar la tesis de que mis relaciones personales puras y simplemente significan un endoso a Leonel. Ahora, ninguno de ellos, siéntalo aquí, habla de las relaciones de Danilo y de Hipólito. Porque ese es el problema. Es que yo le digo a ellos lo que todos ellos saben y no se atreven a decir. Y sea amigo del que estaba es malo. Todo lo contrario, hay que preservar la amistad. El problema es por qué a mí me miden de una forma y a otro de otra. Ese es el gran problema. ¿Y por qué en las 10 elecciones que tú has vivido aquí después que viniste, nunca has sido candidato ni a regidor? Porque yo no tengo vocación legislativa ni municipal. Porque ese es mi derecho, Julito. ¿Y desde un principio tú sabías lo que tú querías? No, desde un principio yo nunca tuve fascinación por los temas municipales. ¿Y tú crees de verdad que tu trampolín, quien te subió arriba para dar el tercer salto, no fue Hipólito? Fue la consultoría jurídica, Guido. No, yo te repito aquí que quien me dio la gran oportunidad también fue Hipólito Mejía. Por yo seguro. Te repito aquí, como Antonio Guzmán le dio la gran oportunidad a él, y él, sin ser mal agradecido de don Antonio, se asoció a Peña Gómez. Fue Peña que le dio la oportunidad. No, don Antonio lo hizo ministro de Agricultura primero. Sí, sí. Primero. Recuérdate que Hipólito tenía toda la posibilidad de ser vicepresidente y Peña se la quitó dos veces. Porque los líderes políticos dominicanos o la gente que te da una oportunidad cree que puede disponer de tu vida por el resto de tu existencia. Y eso no es así, Julito. Porque el agradecimiento no es eterno. No, porque la gratitud hay que ejercerla de pie, nunca de rodillas. Por eso. Pero mira tú cómo señalas esa relación de Danilo. ¿Por qué son amigos? Está bien que sean amigos, pero ¿por qué son amigos? Yo estoy diciendo que ¿por qué lo miden a ellos diferente? ¿Y por qué dicen que mi relación de amistad con Leonel es un acto de conciliábulo político? No. Leonel nunca ha hablado conmigo de temas de candidatura vicepresidencial. No ha hablado de eso. Si necesitara una alianza en segunda vuelta con el PRD, con el PLD, Luis, ¿cómo va a pesar en eso los presos? Mira, tú me has hecho una pregunta excelente. Tú conoces Venezuela.
Los venezolanos de Acción Democrática y COPEI le decían conchupancia a eso. La conchupancia. Conchupancia. Mira, ¿cuál es el problema? Es verdad que hay un ambiente de un sector del gobierno de mal creer, subrayo, mal creer, que bajar el acelerador a Danilo habilita un entendimiento en dos direcciones. En mantenerlo lejos de Leonel y garantizar que una actitud de inquina personal de Danilo con Leonel dificulte un acuerdo PLD, Fuerza del Pueblo. Están equivocados. Mira, el PLD y la Fuerza del Pueblo van a hacer un pacto municipal. Escríbelo. El PLD y la Fuerza del Pueblo van a hacer un pacto municipal. Escríbelo. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos necesitan resultados que le den aire en lo municipal para llegar a lo presidencial. Mira, y a lo congresional. Estoy 100% de acuerdo por una razón. Uh-huh. Esa división fue en la cúpula. Claro. Esa gente que van ahí de claro. candidatos son comunes. Entonces, igual que en segunda vuelta, Guido, y corrígeme, uh-huh. en segunda vuelta, si queda Leonel en segundo lugar, la gente de Danilo entero va a votar. Va a votar, claro. Y al revés, y si queda claro. Isabel Martínez. Claro, en el por segundo, su raíz. Porque esta gente no van a pedir que le oriente. No, porque además nosotros no fuimos del PRD para el PRM y lo lógico es que exista una comunicación entre los sectores. Pero te voy a decir una cosa. Se están buscando todos los días. Hay gente que ha hecho cálculos de alianza impracticables, más como un salvamento de procesos judiciales. Wow. Oye lo que te quiero decir. Salvamento de procesos judiciales. Sí, oye lo que te voy a decir. Cuando la gente dice PLD, PRM, impracticable esa alianza. Esa alianza tiene otros objetivos que tienen que ver con procesos. Pero yo te voy a decir algo, para cerrarlo con béisbol. ¿Tú has visto un aguilucho con el uniforme del Licey contento? No, no. Yo soy aguilucho. El PLD y el PRM. No es verdad. Cuando hicimos un esfuerzo de un entendimiento de fuerzas políticas dispares, se llamó la Alianza Rosada. ¿Qué pasó? Fracasó. Entonces, la política no es la pasión. No es el salario, no es constituirte en un chupa media del que manda, es reflexionar con racionalidad sobre los procesos políticos dominicanos. En el caso específico, yo quiero, aspiro, deseo que en mi partido celebremos una convención y yo no voy a ser un obstáculo para nada. Ahora, si no la hacen, ¿qué va a pasar? Bueno, invítenme al programa y yo voy a reaccionar, porque yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Lo primero que lo saben son ellos. Ok. Una campaña con cuatro presidentes, expresidentes sueltos en banda aquí, cuatro hay. ¿Tú crees que eso cambia en algo o va a cambiar en algo los resultados? Dos candidatos y dos expresidentes que inciden en su partido casi como jefes. Yo lo que creo que la desgracia para este país es que los expresidentes se mantienen activo. Con demasiado peso específico en la vida nacional. Sí, pero en un momento que no hay un liderato, como tú decías, que hay un vacío grandísimo. Sí, pero... Ya la gente evidentemente, vota por el que le conviene. Evidentemente ellos van a tener... Cuando tú le digas, tú, va a haber inclusión, te voy a meter entre los que tienen claro. posibilidades. Ese va a votar por ti. No, pero evidentemente, tanto Danilo como Hipólito van a tener un peso. Claro que sí, claro que sí. Además, su cultura marrullera los va a ayudar. Eso está fuera de discusión. Ahora, vuelvo y te repito. Hay un mercado ahí, aparentemente tranquilo. Esperando. De gente insatisfecha. Que siente que la gestión del gobierno de Luis no le llenó sus expectativas. Y puede tener legítimas impugnaciones a la candidatura de Leonel Fernández. Y ese mercado hoy es más grande que nunca... O en el gobierno de Hipólito también, no, un mercado de gente. Porque tú sabes que lo de él, ¿cómo le decían a los supermercados? Casa del Terror. Eso no era verdad. Eso se pegó. No. Y además eso políticamente se trabajó. Eso pegó, pero eso no era así. Eso se trabajó políticamente. Entonces. Yo estoy convencido de que ese mercado dormido va a reaccionar. Y va a reaccionar en algún nivel de insatisfacción con las propuestas políticas formales. Bien, Guido, siempre he visto que muy pocas veces tú has estado cerca de asesores internacionales. Siempre lo tengo. Pero esa modalidad, ¿tú crees eso de tener en la policía uno, en el palacio otro? No. Siempre la consulta de un experto es buena.
Pero como cualquier país se parece a este, pero este país no se parece a ninguno. Este país tiene características especiales. El problema de muchos asesores extranjeros, ¿tú sabes cuál es? Cuando llegan a República Dominicana, que se contaminan con los vicios y comienzan a hacer negocios. Ah, ya. Y se quedan después. Comienzan a hacer negocios. Por ejemplo, contratan compañías de comunicación, relaciones públicas de bots. No hay ninguna posibilidad de que tú te sientes con Luis Abinader y comparta ese año, ese medio año, ese dos años que le quedan. No, pero que tú seas parte de este gobierno. No, yo decidí. Pero no hay forma. Decidí no ser funcionario de este gobierno. Yo voy a ayudar en las cosas que yo siento que el gobierno lo hace bien. Yo te puedo mencionar las cosas. O sea, cuando Luis designó a doña Miriam, yo me sentí representado. Excelente. Cuando yo veo, por ejemplo, que el sector de Zona Franca avanza considerablemente, que hay una inversión significativa en el tema del sector turismo, cuando la remesa aumenta, yo me siento identificado con el gobierno. En el caso supuesto de que seas candidato de tu partido a la presidencia, ¿con cuáles de las dos fuerzas, es decir, PRD y PLD, tú entiendes que podrías llegar más cerca a un acuerdo coyuntural para una segunda vuelta? Hacia futuro, el PRD como, fuerza política no va a existir. La última encuesta progubernamental que se acaba de hacer le da 1.2. El PRD no te va a dar nada. Ya el PRD dio lo que dio. Pero tú entiendes que el PRM tampoco es tan grandote como tú te crees. No, no es tan grande como yo sí creo. No es tan grandote. Ah, bueno. No es tan grandote. Todavía sigue siendo un partido en construcción. Yo lo que sí voy a construir una plataforma más cercana a la estructuración de una mayoría ciudadana y no partidaria. Ah, lo que quiere el ciudadano, no lo que... Yo estoy mucho más cerca de eso. Claro, evidentemente la fuerza del partido va a ser determinante, porque la mayoría de los dirigentes... Mira, en la dirección media, en la base del partido, todo el mundo sabe. Tú le preguntas a cualquier dirigente de este partido. O sea, tú te paren con tú y le dices, Ñeñe, ven acá. ¿Quién se parece más a lo que tú piensas del partido? ¿Luis o Guido? Te va a decir Guido. Tú vas a la circunscripción 3 y le preguntas a Blas, que lo tiene por la onza, pasando trabajo, por allá. ¿Tú te pareces más a Luis o a Guido? Te va a decir a Guido. Oh, pero seguro porque tú eres la oposición. No, porque el pensamiento mío y la visión de hacer la política es mucho más cercana a ellos. Es muy bueno ser oposición. Guido, llegó Fafa. Una figura que la última pregunta, la vida política llegó dominicana. Esa exclusión de toda la vieja guardia, con excepción de Kiko y Milagros, y esa absorción de la juventud, ¿es buena o mala? Yo pienso que un partido que no respeta su historia está destinado y respetar a la desgracia. Está destinado a la desgracia. ¿Volver a lo mismo? No es lo mismo. Es tener el hilo histórico de los acontecimientos. Es decir, en vez de la esposa, Vicente Sánchez Baré. No, eso es una manipulación. Estoy diciendo que los partidos que no tienen conciencia histórica están condenados a la desgracia. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque para llegar donde hoy estamos, Luis Presidente, y qué bueno que ganó las elecciones, y qué bueno que yo hice la contribución humilde que hice. Bueno. Mira, Julito, mucha gente lo persiguieron, fue al exilio, lo reprimieron. Bueno, ya por lo menos contigo sabemos por dónde vamos. Sí, claro. Gracias, Guido. Y además, te voy a decir una cosa. Sí. Si por la gracia de Dios y el voto de la mayoría de los dominicanos llegamos a la presidencia de la República, difícilmente, desde una gestión presidencial mía, se desconsidere a gente como el próximo invitado que tú tienes, que es Fafa Tavera. Gracias, Guido.